Bienvenidos valientes amantes de la educación canina y el bienestar animal. Soy Adolfo Serrano y junto a mí está mi compañero Pepe Dura. Y os damos la bienvenida al emocionante y tercer episodio de Educando con Valentía. Hola a todos, hoy es un día muy especial porque hemos invitado a dos protectoras de animales que se unen a nosotros para una entrevista antes de la Navidad. Están aquí para hablar sobre la realidad de los perros abandonados en esta época del año. Es una cuestión que a todos nos toca. Hoy nos acompañan representantes de las protectoras Naturaleza y Animales de Pedralba y de Apax de Chiribella, dos organizaciones dedicadas a brindar amor y cuidado a perros abandonados. Estamos muy agradecidos de tenerlos hoy con nosotros. Así es, Adolfo. En esta entrevista escucharemos las historias de estas valientes y conoceremos la realidad de los perros que necesitan un hogar en esta temporada tan especial. Queremos concienciar sobre la importancia de la adopción, la responsabilidad de tener una mascota y, como todos nosotros, podemos marcar la diferencia en la vida de estos perros necesitados. Además, aprenderemos de dos realidades diferentes, con consejos de educación y bienestar animal para su día a día. Durante el coloquio escucharemos a nuestros invitados, aprenderemos sobre sus experiencias y conoceremos a alguno de los perros que están buscando un hogar. Hoy tenemos con nosotros a Javier Viguer, de Naturaleza y Animales y a Maripao García, de la protectora Apax. ¿Contarnos cómo empezasteis en este mundo de las protectoras? No sé, Empiezo yo, por ejemplo. Muy bien. Vale, pues nada, yo soy una persona que colaboro con varias asociaciones, quiero decir que en el mundo asociativo me muevo en varios ámbitos y como casi todo el mundo yo creo que en las protectoras empezamos de la misma forma. Eh, te das cuenta de la situación que hay alrededor, te das cuenta de que las administraciones no llegan a donde tendrían que llegar y no puedes mirar para, hacia otro lado. Entonces, pues empiezas con pequeñas colaboraciones, yo misma empecé pues, siendo casa de acogida, colaborando con la protectora, eh, empecé en la junta directiva y ahora pues he asumido la presidencia y, y la gestión y nada, aquí estamos porque... Eh, eso, donde no llegan eh, otros recursos, tenemos que estar las personas que estamos a, a este lado para, para, para defender llegar, o llegar. darles voz a los que no tienen, a los que no tienen voz. ¿Y, ¿Y tú, poco más? tu caso, Javi? Eh, nosotros empezamos hace 14 años en Pedralba y comprobando que había un alto grado de abandono animal, eh, muchos problemas, y no había realmente recursos y un grupo de, de vecinos, de amigos... Decidimos eh, empezar, empezamos con, con recintos pequeñitos, con pocos perros y fuimos poco a poco desarrollando la labor y, y al final con, con mucho esfuerzo y trabajo conseguimos un, un refugio eh, donde trabajamos de una determinada manera y, y vamos, de momento las cosas van bastante bien. Y fue ante, como ha dicho Maripau, ante ver que las administraciones no... No respondían lo suficiente y hacía falta un esfuerzo aparte. Ahora que has comentado lo de que tenéis un refugio, sé que trabajáis de manera diferente. Sí que nos gustaría mm. saber qué diferencia hay entre la adopción y las casas de acogida. Sé que en, en vuestro caso, bueno, Maripau, sí. vosotras trabajáis con, con casas de acogida. Sí, nosotras eh, trabajamos con casas de acogida que es una casa de acogida, a lo mejor, no sé, si queréis lo explico sí, sí, un poquito. Favor, claro. Son personas que voluntariamente acogen, en principio de forma temporal, digo en principio de forma temporal porque hay algunas acogidas que finalmente se convierten en adopciones, pero pues temporalmente le dan un refugio a un animal que de otro modo acabaría en la calle o acabaría en una perrera. Y también son muy importantes, que supongo luego lo comentaremos, pues en el tema de darle unas pautas de socialización para que luego en una futura adopción eh, vaya todo bien y no haya, y no haya fracaso. La diferencia eh, nuestra es que necesitamos personas voluntarias, eso, que pongan su tiempo y su amor y el resto de cosas ya las ponemos nosotras. Muy bien, entonces lo que sería la adopción, porque claro, hay una, hay una, mm. hay una diferencia, así que nos gustaría también que lo explicara. Sí, sí, nosotros por ejemplo combinamos las dos modalidades, tenemos menos acogimientos, pero conseguimos eh, tener un, un espacio, un espacio grande para un número de perros reducido para que tuvieran una atención especial. Sobre todo hicimos un grupo de voluntarios grande, 25 o 30 voluntarios, y durante mañana y tarde nos dedicamos a ellos, porque cuesta más socializar en un refugio que en las casas de acogida, que está con una familia ya uh -huh. y se adelanta. Pero nosotros, eh, pues eso, al final hemos conseguido tener un, un, un refugio... Eh, donde, por supuesto, están muy bien atendidos los perros respecto a todo, respecto a tema eh, sanitario, veterinario y respecto a socialización. También bueno, hemos contado con la ayuda de, de Adolfo alguna vez, sobre todo a la hora de, de dar pautas de educación, de socializar y también con, con donativos, porque dependemos exclusivamente del, del ámbito privado y de alguna subvención, pero realmente pocas. Bueno, en nuestro caso tenemos muy claro que son dos proyectos muy especiales. Por algo trabajamos con vosotros, es decir, al final, bueno, trabajamos, mejor dicho, colaboramos, perdón por la expresión. Pero vamos a contarles un poquito a nuestra audiencia qué os hace tan especiales, ¿Qué, cuál es la diferencia, porque realmente nosotros llegamos a colaborar con vosotros. Y me gustaría que saliera de vosotros, ¿qué os hace tan especiales? No sé. Bueno, el tema es que, claro, nosotros al, al conocernos, porque, bueno, tú estás en el ámbito, vives uh -huh. por la zona nuestra, y eh, el tema de, la, de, de una concepción diferente de lo que es la, la, el trabajo con los perros, el trabajo con los animales, ¿no? Uh -huh. Y eh, los perros son seres sintientes, nos conocen perfectamente, pero tenemos que, que intentar. Eh, tener un 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 interactuar de una manera eh diferente cara a a la a la socialización final y a la adopción final que claro. es el fin. Por sí. ejemplo, yo que os conozco desde hace muchos años, sé que en naturaleza animales tenéis un rencito un poco especial, es decir, yo desde mm. el principio me quedé enamorado y privado de vosotros mm -hmm. porque a diferencia de otros sitios que obviamente todos hacen lo que pueden, tenéis ciertas pautas, es decir, no cogéis más perros de los que podéis tener, no están hacinados los perros, viven en libertad sí. e incluso tenéis zona de enriquecimiento ambiental, cosa que sí. es mucho agradecer. Entonces, me gustaría que llegara ese mensaje, que, que, que sí. la gente entendiera lo, lo muy importante que es cuando tenemos una protectora la labor que hacéis y lo bien claro. que pueden llegar uh -huh. también a estar los perros, que obviamente estarían mejor en una casa. Sí. Claro. Uh -huh. Bueno, yo os eh, por contra y la otra forma de funcionar que son las casas de acogida eh, vamos, la gente que dedica su tiempo voluntariamente es maravillosa y nosotros también pues os hemos consultado en numerosas ocasiones a nivel profesional y a otro tipo de, de niveles también cuando hemos tenido algún problema y he cogido el teléfono, Pepe, socorro y la verdad es que siempre, siempre nos ha respondido y a ver, las casas de acogida tienen que tener muy claro cuáles son las pautas de educación, como ha comentado, y además, eh, ellas sienten mucho cuando das un animal en adopción, aunque sepas que se va con una familia y que realmente va a tener un hogar, pasan incluso como una fase de duelo cuando se van. Exacto. Yo os lo estaba comentando antes y sí. eso, es, eso es muy, muy de valorar. Muy de valorar. ¿Cuántos casos de, de éxito tenéis a la hora de, de, de hacer una, una adopción y que, que luego no vuelvan a, a devolver al perro? Hombre, ¿Cuál es el caso de éxito que soléis tener? El porcentaje supera el 90%. Hay muy poquitos los, los animales que se devuelven. Y la mayoría de veces es eh, porque no se, no se ha actuado tal y como le hemos pautado. Y tendemos a veces a, a humanizar al animal y muchas veces creyendo, creyendo que se les hace un favor, pues es justo lo contrario, que es lo que tenemos ahí, una perrita ahí que justo justo nos ha pasado eso. La pregunta que ha hecho uh -huh. mi socio Pepe, yo creo que es muy, muy importante, es muy fuerte, porque claro, si hay un porcentaje del 90%, uh -huh. también significa que hay un 10% que por lo que sea, uh -huh. pues no hemos conseguido una adopción fructífera. Uh -huh. ¿Qué pensáis realmente que se podría hacer, ya no por vuestra parte, sino cara a esos futuros adoptantes que estoy seguro que en Navidad van a ir a vuestras protectoras y os van a adoptar muchísimos perros, ¿qué consejo les daríais para que intentar mitigar esa, voy a decir, devolución sin querer gastar esta palabra? Yo lo que pienso es que cuando se tiene un perro, se adopta un perro, es un, es un compromiso, es un contrato de responsabilidad que estableces con un animal que es muy inteligente es un ser sintiente y lo que no puedes es tratarlo como una persona y eh, tienes que, que para que la adopción sea mm, tenga final feliz es muy importante que el perro esté tranquilo bien y ahí eh, hay que hacer un trabajo grande nosotros lo que queremos es eh, siempre eh, un refugio pequeño pero con atención cariño eh, quitarle ansiedad a los perros, que ahí también eh, no, nos habéis echado una mano importante, luego los juegos de recreo súper importantes, de pelota, de disco, y el, los perros nuestros están eh, preparados para adoptar. Lo que sí que yo pediría es responsabilidad al que va a adoptar un perro, que es un compromiso para toda la vida del perro. No es un compromiso de que ahora me apetece, tengo. No. El perro va a ser un elemento más y un miembro más de la familia y es súper importante adoptar ese compromiso y esa responsabilidad. Mm -hmm. Vale, hablando de, de esto que estamos hablando ahora, eh, ¿notáis en alguna época del año que se abandonen más perros? O sea, ¿hay algún mes especial o alguna época del año en que se abandonen más perros? Sin lugar a dudas, en el verano. En verano. Mm. En verano. Sí. La gente sí, sí, se va de vacaciones y. Sí. Y el, lo primero que sobra, si no te dejan entrarlo al hotel, pues es el animal. El animal. En lugar de. Gastarse el dinero y buscar en, una. Y, y darle una unas vacaciones ¿no? y una residencia. Claro, a ti rico. nunca se, se te ocurriría, si no te dejan llevar niños, <risa> 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 de abandonarlo. Buscarías una solución. Correcto. Bueno, a lo mejor más de uno <laughs> abandonaría en a su hijo en, o a su sí. hija. Entonces, normalmente eh, los animales que se regalan o no se compran ahora sí. por Navidades, pues. Cuando tienen tres, cuatro meses, hace a abril, marzo del año que viene, pues eso yo diría que en Semana Santa empiezan los abandonos y se culminan en verano. El animal que se regala en sí. Navidades ha crecido y ya nos pues molesta. Así. Y como ha dicho no. compañero, pues es un ser sintiente con sus claro, necesidades sí. y, y hay que saber que no es un peluche. ¿eh? Además, de verdad. Yo estoy convencido de que a nuestra audiencia les encantaría oír alguna historia de éxito de vuestros perros. Es decir, sé que habéis dado muchísimos en aducción y que habréis tenido muchísimos, muchísimos casos de éxito donde os sentiréis súper orgullosos. ¿Nos contáis algún caso? No sé, yo si queréis os, os cuento sí. uno que está por ahí el vídeo, creo que ha salido por ahí en las imágenes. Pues hará dos años en verano nos dio un aviso la, la policía local de que había un cachorrito en un pipicán. Era un mes de julio, yo creo que estaríamos a 40 grados o así, y alguien lo había dejado ahí. Entonces, una de nuestras voluntarias, que es casa de acogida, se acercó corriendo, lo recogió y además el perrito tenía tres patas rotas y había que operarlo porque no se tenía ni en pie. No tenía chip, creemos que es un caso de maltrato animal, pero claro, no se puede demostrar porque... Aunque le pedimos informe al veterinario, no se pudo demostrar que las fracturas eran causa del maltrato y podía ser una, ser una caída fortuita. Entonces pedimos presupuesto de, para la operación, el presupuesto subía pues miles de euros. Hicimos una recaudación, un crowdfunding, la gente respondió, lo operamos, se recuperó y a final de año felizmente fue adoptado y, y allí sigue con la familia se llama Pepe sí sí ahí lo tenemos sí. en pantalla además mientras lo estaban operando se puso enfermo cogió parvo lo superó también o sea es un <laughs> pobre, es pobre. un valiente y, y ahí está pues sí teniendo una muy y buena vida haciendo muy felices a, a personas familia, que obviamente lo han adoptado no, con las ah, tres bueno. patitas ¿Eh? Yo creo que se recuperó bien por el nombre. ¿eh? Se llama Pepe. <laughs> sí. ¿Y vosotros eh, qué Nosotros caso tuvimos Nosotros hemos tenido muchos casos y además eh, con, con final feliz. Pero hay, hay uno en particular que fue una, una podenca que encontramos abandonada en el monte con una herida muy grave en la, una pata delantera, que hubo que operar, hubo que amputar. Probablemente la herida provenía de, de jabalí o algo así. Se infectó la herida, hubo que amputar por arriba y entonces la, la perrita consiguió superarlo. Luego tuvimos otro caso que es Perla. Eh, que, que es el es, que, están poniendo que es, el que están poniendo que es una perrita que cogimos de cachorra en abandono total la tuvimos un tiempo un, dos, tres años en el refugio y luego conseguimos una familia en, en la zona de, de murcia nos la adoptó y, y poco a poco la, se dio cuenta la familia que la perra empezaba a detectar las subidas de las bajadas de azúcar del niño porque se ponía encima de él y le ponía la pata y, y empezaron a relacionar, y cada vez que el niño se iba a poner malo, la perra avisaba. Okay. Y se comprobó que, que sí, que la perra, y aparte la familia la quiere un montón, y el niño particularmente un montón. Y siempre que el niño está regular, la perra le pone la pata encima y se sienta a su lado. Y entonces saben que tienen que, que darle mm -hmm. <laughs> la insulina, es verdad, es muy curioso, pero nos ha pasado con, con esta perrita, sí. Entiendo que habrá, habrá muchas situaciones en las que os veráis muy apurados a la hora de sí. poder financiar o poder pagar algún, algún tipo de operación. Entonces, sí. ¿qué tipo de subvenciones tenéis o cómo os estáis financiando? Pues a ver, nosotros eh, recibimos una pequeña subvención, en este caso del Ayuntamiento de Chiribella, eh, es una subvención genérica, no nos la dan por, eh, especialmente por la actividad que realizamos, sino es una subvención a asociaciones y no llega ni yo creo que no llega ni al 10% de, del presupuesto que tenemos. El resto pues eh, nos eh, inventamos cosas. Para, pues tenemos un, una serie de asociados que te hagan una cuota anual, eh, montamos un rastrillo eh, todos los domingos que podemos en Chiribella, participamos en ferias, hacemos tapios solidarios, vendemos lotería, vendemos alfombras olfativas a algunos Uf. colaboradores, Uf. <risa> <risa> muchísimas gracias, y con todo eso pues, nos vamos financiando y luego pues, donaciones puntuales o un crowdfunding cuando es algo muy gordo. Con eso y con la paciencia de los veterinarios que, que no siempre cobran de una vez y a veces se les pagan varias veces, que también hay que agradecerlo a veces. No, la verdad es que has hecho las mantas olfativas y, sí. y realmente <laughs> os hacéis más favor vosotros a nosotros que nosotros a vosotros para comprarla, porque al final, insisto, en el enriquecimiento ambiental uh -huh. es muy importante saber jugar con los perros y el enriquecimiento uh -huh. ambiental olfativo es una de las cosas más importantes que hay para enseñarles, así que uh -huh. esa labor que también hacéis con ese tipo de juguetes es, uh -huh. es brutal, o sea, también uh -huh. hay que agradeceros eso. Uh -huh. Sé que son muchos años con los perros, y sí que me gustaría, obviamente, nosotros tenemos una experiencia a nivel educativa, al final somos un centro de eso, pero vosotros tenéis una experiencia, digamos, también a nivel de campo, perros abandonados, que de repente tenéis que coger, que rescatar. Entonces, ¿qué consejo transmitiríais a la gente? Eh, yo el consejo es pues eh, sobre todo que no, que no se abandonen los perros. O sea, es que, es que la, la idea de, de abandonar un perro es como abandonar a un miembro de tu familia. Entonces, sí, bueno, el problema en el, en el ámbito que nosotros nos movemos territorial, pues sí que es verdad que hay un abandono de, de perros de caza significativo. Y nosotros eso lo paliamos y también hay, hay muchos cazadores que tratan bien a sus animales. Eso es que todo hay que decirlo. Yo, además, estoy en el sector, soy agente medioambiental y me dedico a trabajar en eso. Entonces, he visto de todo. Pero, o sea. Mantén a tu perro los años que vive. Es tu obligación, es tu compromiso. Lo que no puedes escoger y decir, no, ahora no hago esto. Y luego hace falta mucha más ayuda de las administraciones públicas respecto al, al abandono animal y a ayudar a las asociaciones que nos dedicamos a esto. Uh -huh. Hace falta un grado de compromiso y, y muchas más subvenciones económicas. Uh -huh. Esa es la realidad. Es un esfuerzo, es, es, es infinito. Hay muchísimo trabajo que hacer con los perros y los gatos. Y es lo que, bueno, lo que intentamos hacer sí. nosotros, sobre todo con fondos privados, porque sí. los fondos públicos es como dice Maripau, nada, sí, un, claro. muy poca cosa realmente. Bueno, sí. ya que has hablado sí. de, de, del tema de los fondos, no nos queda mucho tiempo. Entonces, si queréis eh, decirle a, a la audiencia pues dónde pueden aportar o cómo pueden colaborar, si, si queréis un poquito publicitaros, ya que estáis aquí. Sí. Bueno, nosotros tenemos eh... Tanto en redes sociales tenemos anunciado todo lo que son las formas de colaborar, tenemos un número de cuenta, tenemos... Eh eh, cuenta en PayPal tenemos un crowdfunding eh, cualquier cosa eh, ten, bueno quiero que está ahí la, la cuenta de, de correo de la asociación si nos enviáis un correo o a cualquiera en Messenger o en Instagram eh, donde queráis os eh, podemos eh, facilitar eh, las formas de, de colaborar aunque también tenemos un, un post con el número de cuenta en, en todas ellas y, pues nada cualquier eh, pequeña aportación para nosotros es, es la vida porque funcionamos, como he comentado antes, mayoritariamente con, con donaciones y de la buena voluntad de, de las personas que, que se creen lo del bienestar animal. Sí, nosotros es eh, la web naturadeanimales.com. Uh -huh. Ahí viene un poco toda la información, tenemos la cuenta y cualquier donativo o aportación siempre pues será muy, muy bien recibida, del tipo que sea. Por lo que decías, Javier antes de consejos que podemos dar, que también nos gustaría que Maripaz acabara uh -huh. llegando alguno tenemos un amigo en común, a cual saludo desde aquí, hola Carmen, seguro que nos estás viendo sí. que diría educación, educación y educación Sí, pues es fundamental para los niños, el futuro son los niños y ahí tienen que aparecer nuevas generaciones más, más interesadas y respetuosas por el bienestar animal que está sucediendo, está pasando pero muy lentamente es uh -huh. mi opinión Sí. Bueno, yo aparte de la educación, que os lo habéis comentado, que es fundamental, yo a nuestros adoptantes también les recomendaría que siguieran puesto podcast, por ejemplo, uh -huh. que dan unos consejos muy válidos. Y otra de las cosas que no hemos hablado también... Para a partir vi... de ahora, el sí, sí. programa Educando con Valencia, sí, 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 que sí. también es muy interesante. Vale, claro, sí. <risa> <risa> también hablaría del tema de la esterilización, que creo que no se ha comentado, porque muchas veces los abandonos vienen de camadas indeseadas. Súper De hecho, de los dos perros que tengo yo, uno de ellos es una, uh -huh. una camada de vamos a hacer la gracia y luego no sabemos qué hacer con los perritos, Perfecto. entonces sí, sí. al final hay muchos temas de los que tratar, nos no falta tiempo ¿eh? y, sí. pero bueno, os invitaremos en, en otra ocasión uh -huh. y, y seguiremos hablando un poquito más de este tema que la verdad es que es, es muy interesante muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, con todo esto queremos despedir, darle las gracias a Javier y a Maripao por acompañarnos hoy en este pequeño espacio que hemos tenido con ellos y nos vemos en el siguiente programa Llegamos al final de este inspirador episodio de Educando con Valentía. Ha sido un honor compartir este tiempo contigo y aprender más sobre la realidad de las protectoras, tanto de Naturaleza y Animales de Pedralba y de Apax en Chiribella. Queremos agradecer a nuestros invitados de las protectoras por compartir sus experiencias y por el increíble trabajo que realizan con tanto amor y dedicación a los perros. Antes de despediros, recordaros la importancia de la adopción. Si estás considerando traer un nuevo amigo peludo a tu vida, te animamos a visitar tu protectora local o alguna de las que hemos tenido hoy en el programa. La verdad que adoptar es una forma maravillosa de cambiar la vida de tu perro y de encontrar un compañero leal para tu hogar. Hay mucho peludete esperando ansiosamente un lugar donde llamar hogar. Pero esto no termina aquí. Estamos emocionados para anunciar que estamos preparando un episodio muy especial para la temporada navideña. En nuestro próximo programa celebraremos la Navidad de una manera única. Tendremos sorpresas, invitados especiales y consejos para que tú y tu mascota disfrutéis al máximo de estas fechas tan especiales. Así que no olvides sintonizar Educando con Valentía. En Navidad te prometemos que será un episodio inolvidable. Gracias valientes por ser parte de nuestra audiencia y apoyar a los animales. Hasta la próxima edición y felices fiestas. Bow down and keep on